Y después de ese maravilloso flan de cebolla Fuentes de Ebro, nos vamos a marcar una corvina por su sitio. Muy sencillita, muy sanota y muy sugerente. Vais a ver lo sencillos que son los ingredientes. ¡Uf! Si me ha salido una rima sin haberlo planeado. Pues eso es maravilloso. Eso es señal de que todo va a salir bien. Tenemos por aquí una corvina. La tenemos sin limpiar del todo, pero lo hemos hecho a idea, para que veáis cómo se limpia bien, tal y como venga de la pescadería. Ponemos ya la sal, que es lo que estoy haciendo ahora mismo, para que pasen 15 minutos entre la puesta de sal y el cocinado como mínimo. Piparras, picantitas. Por aquí tenemos unos tomates cherry. Son algunos kumato, otros pera y otros redonditos sin más. Unas aceitunas negras deshuesadas de nuestra tierra. Y por aquí tenemos el tallo de una cebolleta, que es lo que más me gusta para este rollete. Y luego haremos una especie de vinagreta deliciosa y bastante original, con salsa de soja, miel y vinagre de Jerez. Vais a ver qué cosa más rica. Y con todo esto hacemos un plato sencillo y en un momentito. Así que, lo primero de todo, vamos con la corvina. La corvina, ¿qué es lo que hay que hacer cuando te viene de la pescadería? Bueno, de vez en cuando recordamos esto, porque me parece súper útil para darle más vida al pescado. Por aquí ya le había pasado un papel de cocina, que al final es lo que más limpia el pescado, ¿vale? No hace falta sumergirlo en agua ni nada de eso, simplemente un papel de cocina. Y limpiamos. Retiramos los restos de agua que tiene, porque el pescadero pues le da con el grifito para limpiarlo un poco. Retiramos también si tiene algo de sangre, de alguna tripa, de alguna visceria, lo quitamos, porque eso es precisamente lo que hace que el pescado te dure un día, dos, tres, como mucho. Pero de esta manera y en la zona más fría del congelador, de la nevera, mejor dicho, que el congelador, del frigo, te dura una semana. ¿Cómo una semana, Iranzo? ¿Qué me estás contando? Te estoy contando la verdad, prometido. Si hacéis esto, te dura una semana. Eso sí, si no abres la nevera cada 5 minutos, si no sacas la corvina para ver lo que tienes debajo y la vuelves a meter, tienes que dejarla en su sitio, guardadita, y te aseguro que una semana te dura. Prometido, palabra de honor. Y una semana no es poca cosa, ¿eh? También si compras una corvina, cómetela los 2, 3, 4 días, ¿no? Una semana, ¿para qué? Pero bueno, ahí lo dejo. Muy bien, una vez que hemos limpiado la corvina, vamos a limpiarla bien por aquí también, retiramos escamas. Lo primero, las escamas no molan ni para conservarla, ni tampoco, sobre todo, para comerla, porque luego te las encuentras, no son agradables si están sueltecillas por ahí. Vale. Y ahora seguimos. Cogemos un cuchillo bien afilado, como este. Hincamos por aquí debajo, veis que aquí tiene la aleta, esto no te lo limpian en la pescadería, entonces vamos a aprender a hacerlo nosotros, sin desperdiciar pescado. Hincamos por aquí el cuchillico. Y si vamos a hacer caldo de corvina, pues entonces esto lo guardas, o de pescado, lo guardas y fiesta, no hay más. Y por aquí, ahora ya hacemos el método Serafín Zubiri, que es ir palpando poquito a poco y más que nada, más que con la vista, con el palpado, ir encontrando las espinas que pueda tener. En la corvina, más o menos hasta la mitad, tiene espina. También otra rima, con lo cual tiene que ser cierto, es que es así, lo que rima es verdad. Cogemos y hacemos un cortecito en forma de cuña y estiramos, tacatá, más o menos hasta la mitad, y esto también para el caldo, esto de aquí para el caldo. No hay ni un gramo de carne ahí, pero algo desabordará, y antes que tirar, mejor estar ahí que en otro sitio. Muy bien, y luego por aquí también suele tener espinas, entonces ahora ya aquí, con un cuchillito más recio, pasamos por acá, muy bien, cortamos este cantito, que está lleno de espinas por lo general, y esto también lo guardamos. Así que, tenemos un pescado. Ahora mismo, fijaos, juntamos la unión donde hemos deshuesado, ¿veis aquí? Donde hemos desespinado, mejor dicho, ¿veis por aquí que está separado? Bueno, pues lo juntamos. Y no os preocupéis que esto luego no se nota en absoluto, cuando lo pones en la sartén se pega, se adhiere y parece pues una pieza de pescado tal cual. Y es una buena forma de hacerlo, sobre todo por la tranquilidad que te da comerte un pescado sin una espina ni media, que siempre hay que tener cuidado igualmente. Siempre la pregunta típica en mi casa es, ¿esto lleva espinas cuando ponemos un pescado de este tipo? Que digo, pues en principio no, pero alguna se me ha podido escapar. Masticad bastante y si encontráis alguna ya me perdonaréis. Alguna se pasa por ahí, es inevitable. Muy bien, vamos a cortarlo en las raciones necesarias. Muy bien, que van a ser unas raciones hermosas, tal que así. Mira, qué maravilla. Perfecto y perfecto. Esto lo guardamos por aquí, vamos a hacer estos dos. Vale. Forma de cocinar el pescado, forma que a mí me gusta para cocinar el pescado. Me gusta la piel extra crujiente. Así pues, ponemos un fuego medio, aceite de oliva virgen extra, que conviene repartir, lo podemos hacer con el pescadito mismo, y cocinamos únicamente por el lado de la piel. Luego al final, si queremos, subimos el fuego a tope, le damos una vueltecica, pero la mayor parte del cocinado se ha de dar por el lado de la piel a un fuego medio alto. Y de esa manera la piel será extra crujiente.
que a mí personalmente me la como cuando está blandita, tal, pero a la mayoría de la gente la piel del pescado le gusta muy crujiente y la verdad es que está muy rica. Así que la forma de hacerlo es fuego medio alto, poquito a poco. Pues si no, hay partes que se quedan blandas y hay otras que se quedan pues churruscadillas. Ni una cosa ni otra, crujiente ninguna, ¿vale? Como vamos a picar por aquí, piparras, tomaticos, cebolleta, para hacer una especie de pico de gallo mediterráneo, que lo habitual sería cilantro, que no lleva, lo habitual sería jalapeños, tenemos piparras, el tomatico, hemos cogido unos tomates cherry, ya que ya no hay tomate de temporada, y unas aceitunas en peltre. Ah, y una cosa que le vamos a hacer al tomate que mola mucho. Vamos a coger con el sopletico y vamos a churruscarlo. ¿Para qué? ¿Para gustarme? Pues no te voy a decir que no, porque da bastante gustico ver cómo petan los tomates. Mira, escucha. Y lloran un poquillo también. No me extraña, ¿eh? Porque esto quema. Pero el caso es que encima le da un saborcito ahumado que para qué. Oh, como cuando te llega un paquete de un repartidor y te viene envuelto en papel de burbujica y te pones ahí clac, clac, clac. Pues esto es lo mismo. Churruscamos por aquí y me pongo con la tabla bien limpia, eso sí, a picarlo todo y a hacer un pico de gallo mediterráneo. Picamos la cebolleta, amigos, y ponemos por acá. Vamos a hacer ese pico de gallo mediterráneo una vez que la tabla está bien limpita, que es como toca estar, y nuestras manos también. Lo dicho, unas piparras, qué cosa más rica. ¿Sabéis que yo cojo el bote, me pongo a comer piparras como un tontico y no paro hasta que veo el final del bote? Me parece una cosa maravillosa y me parece que si también te digo que si viniese de México, tendríamos piparras hasta en la sopa. Que está muy bueno el jalapeño, que son los reyes del chile, pero oye, que las piparras encurtidas son un tesoro muy nuestro y como las tenemos ahí no les hacemos ni caso. Y son la bomba las piparras, claro que sí. No he quitado pepitas ni nada. Si no os gusta demasiado el picante, pues ya sabéis, las quitáis o no sé, poned otra cosa porque lo bueno de la piparra es que pique. En fin, ponemos también por aquí, fijaos que mi método para picar cherry es un poquito más rápido. Parece que he inventado la pólvora, ¿eh? Ponemos de dos en dos y diréis, joder, pues has avanzado mucho. Pues la mitad de tiempo cuesta de picarlos de uno en uno. A picarlos así de dos en dos es exactamente la mitad de tiempo. Está comprobado, ¿eh? Científicamente, así que no os preocupéis. Ponemos de dos en dos los cherries churruscados, que parece un grupo de la movida madrileña, cherries churruscados, podría ser perfectamente. Ahí está. Y a falta de tomate de temporada, bueno, son cherries churruscados. Ponemos por acá y lo tenemos. Y ahora, por supuesto, le vamos a poner una vinagreta marciana y sandunguera a partes iguales. Limpiamos por aquí y cogemos salsa de soja, chorrito de salsa de soja. Le ponemos vinagre de Jerez, un vinagre potente. Le ponemos también un poquito de miel, que esté fluida para poder deshacerla y si no, hacemos la vinagreta aparte y listo. Y le ponemos aceite de oliva virgen extra. Como lleva la salsa de soja, no le va a hacer falta sal, pero sí un poquito de pimienta negra. Además, un poquito de sésamo y lo tenemos. Plato sencillísimo de hacer y es un poco para darle una vida diferente al pescado, que muchas veces se nos queda también un poco la cosa nublada. ¿De cómo hago yo el pescado? Porque lo quiero a la plancha, pero ¿con qué lo acompaño? Pues mira, con una cosita de estas vas a triunfar segurísimo. ¿Vamos con el pescado o qué? Hablando de todo un poco. Ponemos el fuego a tope. Vamos a darle una mini vuelta. Diréis, el pescado ahora mismo por arriba está crudo. Está, mira, este ya está cocinado en realidad y a este le queda muy poquito porque es un poco más gordo. Pero la historia es, cuando le vayamos a dar la vuelta, ponemos el fuego a tope. Lo he aceitado ligeramente por arriba. Damos la vuelta. Mirad qué torrezno marino que tenemos ahí, que es una auténtica pasada. Y apagamos el fuego. Y como tiene un aspecto un poco secote, ponemos un poquito de aceite de oliva virgen extra. Muy bien. Y pincelamos para que tenga brilli, que todo es mucho más bonito en la vida con brilli. Vamos al lío. ¿Emplatamos o qué? Porque ya está todo listo. Tenemos la vinagreta, tenemos eso. Venga, va. Menos samba y más trabajar. Que decía, joder, se nota ya que tengo un bagaje, ¿eh? Porque eso es de, si no me equivoco, de Emilio Aragón, nada menos. De un programa que tenía ya por los años casi más 80, finales de 80 o 90, sería, o principios de los 90, y salía, programa muy gracioso, ¿eh? Un crack, Emilio Aragón.
y cogemos por acá, que me voy por los cerros de Úbeda. Listo esto, lista la vinagreta y listo el pico de gallo. Ponemos en la base un poquito de pico de gallo. Mirad qué colorinchi más chulo que tiene. Y ya no solo el colorinchi, sino el chute de sabor que va a ser esto. Ponemos encima, me arrepiento, voy a coger este que me mola más, y ponemos encima, ahí lo tenemos, nuestra corvina, con un aspecto maravilloso. Encima de la corvina vamos a poner un poquito más de pico de gallo mediterráneo. Ahí está. Rematamos la jugada con una piparra, que mira que son bonitas. O sea, los chiles mexicanos hay que reconocer que hay mucha variedad y están muy buenos. Pero esto es muy chulo, ¿eh? Una piparra de las nuestras, mira la forma que tiene, es que está para echarle una foto o un bocado. Cualquiera de las dos cosas. Pues la vamos a poner encima coronando. Ahí lo tenemos. Madre mía, qué cosica más rica. Una hojita de perejil por el que dirán, vamos a coger un brotecito que esté bien tiesico. Ole, qué cosa más bonita. Y lo tenemos. Recordad, la corvina es un pescado bueno, bonito, barato y encima sostenible. Con lo cual, ¿quién da más? Platazo. Corvina con pico de gallo mediterráneo. Ya estáis tardando en hacerlo.